Muy buenas tardes, Europa. Buenos días, Latinoamérica. Soy Brígida Guerrevere, secretaria de la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Estaré sirviendo como moderadora para el webinar del día de hoy. La Asociación Latinoamericana de Perfusión y la Asociación Española de Perfusión se unen el día de hoy para traernos a unos maravillosos y calificados líderes de opinión en el campo de la inflamación, ECMO y dispositivos de absorción atenuadores de respuesta inflamatoria. La agenda que tenemos para hoy consta de cuatro exposiciones, comenzando con el doctor Carlos Mestre, cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de Zúrich, Suiza, quien nos hablará de hiperinflamación en cirugía cardíaca y ECMO. Luego tendremos al doctor Alexander Zumthal, del Hospital Universitario de Alemania, quien nos hablará de ECMO en combinación con CitoSorb. Nos comentará su experiencia y sus resultados científicos y su experiencia clínica. A continuación tendremos a nuestro colega perfusionista Juan Blanco Morillo, perfusionista clínico e investigador del Hospital Virgen de Arraiza en Murcia, quien nos hablará de bioseguridad durante el implante de ECMO en pacientes con COVID-19. Y para finalizar, tendremos al perfusionista senior de especialista clínico de CitoSorb y colega, Cándido Cerca, quien nos hablará de CitoSorbents aplicación en la circulación extracorpórea. Para las preguntas y respuestas, van a tener en su pantalla, en la esquina inferior derecha, un espacio para realizar sus preguntas. ¿Okay? Las preguntas serán realizadas al final de los cuatro panelistas. El doctor Supadi habla inglés y su presentación va a ser traducida con subtítulos simultáneos mientras él habla. Las preguntas para él las pueden realizar en español y serán traducidas al inglés al final de la conferencia. También encontrarán una sección de chat donde la audiencia puede interactuar entre sí, pero les pedimos que no hagan las preguntas por ese chat, no solo por la sección de preguntas y respuestas. Es para mí un gran placer dejarle con mi colega y amigo presidente de la Asociación Española de Perfusionistas, el señor y amigo Carlos García. Carlos. Hola, buenas tardes a todos desde España. Buenos días para Latinoamérica. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Latinoamericana de Perfusión, de Perfusión, que nos hayan favorecido a través de sus medios técnicos la posibilidad de hacer este webinar conjunto. Agradecer a CitoSorb y a Palex España el patrocinio de esta reunión y el bueno, patrocinio y haber convocado a panelistas tan importantes como los que vamos a tener hoy en este webinar. Y agradecer a todos los ponentes por compartir su experiencia con nosotros en esta crisis mundial, en esta pandemia, en la que muchas veces estamos perdidos, una vez se da una información, otra vez otra, y a través de este webinar nos estamos poniendo y nos estamos actualizando lo máximo posible. Muchas gracias, Brígida, te paso la palabra. Excelente. A continuación, damos inicio al webinar formalmente con el doctor Carlos Mestre, quien nos hablará de hiperinflamación en cirugía cardíaca y ECMO. Doctor Carlos, tiene la palabra. Hola, buenos días en Sudamérica, buenas tardes en España, también Comparto la pantalla. lógicamente en ¿Me oyen bien? Hola, Sí, se ¿me oye muy oyen? bien, se oye muy bien. Sí, bueno, lo que Comparta decía, la pantalla. buenos días en Sudamérica. Buenas tardes en España, también en Lausanne. Auch willkommen unser Kollege Dr. Supadi in Freiburg am Breisgau. Guten Nachmittag auch. Este tema, en primer lugar, agradecerles de nuevo la invitación a ustedes, a la Asociación Española de Perfusión y luego a la Asociación Latinoamericana y también a CytoSorbents por la invitación a participar. Este es un tema, yo creo que muy complejo, y vamos a ver si podemos intentar. Estamos compartiendo la pantalla, creo que la ven. Vamos a ver si podemos aclarar un poco un tema en extremo complejo que hace muchos años que intentamos controlar o de alguna forma actuar contra él, porque sigue siendo algo que
nos preocupa si la información de cirugía cardíaca, en este caso pues también la utilización de sistemas de soporte extracorpóreo, son muy complejos y se han desarrollado una serie de estrategias en los últimos, pues, por lo menos 40 años que nos han permitido llegar a donde estamos. Hoy en día, teniendo en cuenta que estamos en esta era que esperemos sea corta de la infección por COVID-19, esto ha saltado mucho más a la palestra científica por el impacto que tiene el componente inflamatorio tan grave en estos pacientes. Así que este es el webinar de hoy, a ver si podemos, estos son los participantes. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo desde hace unos años en el Hospital Universitario de Zurich, y es donde estamos realizando la actividad ahora mismo, después de muchos años de otras actividades. Recuerdo, como es lógico, a mis colegas y amigos de Murcia, concretamente, donde Juan Blanco trabaja. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos un par de años, pero esto ya han pasado más de 25, así que recuerdos a todos. Y esta es la agenda para hoy, vamos a intentar desgranar estos conceptos. Esta es la vista desde el terrado de nuestro hospital hacia el lado de Zurich, pero ahora mismo no tenemos nieve, ha sido un año bastante flojo en nieve en esta región. La agenda de hoy incluye estos puntos. Vamos a hacer una revisión histórica del tema de la inflamación. Vamos a ver cómo ha evolucionado el abordaje médico en los últimos años. Varios aspectos técnicos de la hemoabsorción que ustedes discutirán también y el conocimiento actual. La inflamación, en primer lugar, como siempre me gusta empezar con las definiciones, es una respuesta inespecífica del organismo humano frente a cualquier agresión ambiental de todo tipo. Se genera por agentes inflamatorios que veremos y solo se puede presentar en tejidos vascularizados. ¿Para qué sirve la inflamación? Vean ustedes que he incluido ahí la definición básica en latín, del latín inflamatio, que significa producir fuego, producir llamas, generar temperatura, generar calor. Y esta es la respuesta del organismo para aislar y destruir los agentes invasores, cualesquiera que sean, y para intentar reparar el tejido o un órgano dañado. Este fenómeno lo describió un patólogo alemán hace ya más de 250 años, Virchow, y tiene como cuatro componentes básicos de la inflamación, es el tumor, el rubor, el calor y el dolor. Por eso cualquier inflamación de la que seamos conscientes duele. En realidad, si nos planteamos la palabra inflamación en la cirugía cardiovascular, como en cualquier actividad quirúrgica, ¿qué hacemos en la práctica en la cirugía cardiovascular? Lo que hacemos es crear inflamación por muchos métodos, mecanismos y vías. Los hechos son claros, esto se conoce en la literatura, desde la presencia de una importante vasodilatación arteriolar y capilar secundaria a la liberación de 5-hidroxitriptamina, la famosa serotonina, el impacto del óxido nítrico. Vemos cómo los hechos se desarrollan de manera que incrementa la velocidad arterial, que es lo que da hiperemia, también incrementa la permeabilidad microvascular, que es lo que produce el edema, aumenta la viscosidad de la sangre, que lleva a una congestión venosa y de microvasos, y luego se activan las células endoteliales, los polimorfonucleares, y se acompaña una migración de los macrófagos en el espacio intersticial. Esto es básicamente el esquema de hechos que ocurren en la inflamación, que se conocen hace muchos años. ¿Cómo se llega a todo esto? Si ustedes piensan que cualquier cosa que un médico puede hacer en el organismo de un humano, en primer lugar es el traumatismo de los tejidos, que es lo que hacemos en cirugía. Manipulamos también en cirugía los vasos sanguíneos. Al manipularlos hay una rotura de la línea endotelial y esto es exactamente lo que la diapositiva previa quería reflejar. Y también, ya que estamos en la cirugía cardiovascular, manejamos en la circulación extracorpórea, en la oxigenación de membrana extracorpórea, en cualquier sistema de soporte vital, la sangre está expuesta a superficies artificiales como la silicona. En los últimos 30 o 40 años, el más utilizado suele ser el Tyvon, que es una superficie, pues, en principio biocompatible, pero en cualquier caso la sangre queda expuesta a superficies artificiales y podríamos buscar muchos otros mecanismos. La inflamación en cirugía cardíaca, cuando es importante,
Lo que organiza es un conocido síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, que es en realidad lo que conocemos como hiperinflamación. Cuando uno busca marcadores, que ya veremos a continuación, empieza en la cirugía mayor, no solo en la cirugía cardíaca, es decir, con acceso a cavidades, el tórax, el abdomen, el incremento de la interleuquina 6, ya lo veremos ahora a continuación, por encima de 200 picogramos por mililitro, puede reflejar un estado de hiperinflamación y, por tanto, podríamos diagnosticar el síndrome de inflamación sistémica. Y cuando sube de 300, entonces ya los pacientes en general, como os he demostrado, pacientes traumáticos, tienen mucho más riesgo aumentado de neumonía, de fallo orgánico y de muerte incluso. Cualquier terapéutica que se dirija a controlar la respuesta inflamatoria excesiva es eliminar mediadores inflamatorios, de los cuales los más conocidos son las citoquinas y las quimioquinas. Las citoquinas son unas glicoproteínas que regulan las funciones del sistema inmune. Hay un gran campo de imprecisión en lo que respecta a las citoquinas. Ha ido modificándose la terminología en los últimos 30 años y al final la literatura médica se queda con el concepto de citoquina y aprovechando la evolución en la terminología, al final hay un consenso internacional para adoptar la abreviatura IED o interleuquina, glicoproteínas que reciben un número en función de la aceptación de esa molécula específica, como ocurre con la interleuquina 6 y otras que veremos a continuación. Esta revisión que les pongo en el pie de la diapositiva, en el Journal of the American Society of Nephrology de hace unos 5 años, fue una revisión, creo que es muy interesante, muy importante, que vale la pena que nosotros la revisemos para ahondar en el entendimiento de estos conceptos. Como digo, hay un montón de citoquinas importantes en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Los más conocidos pues son el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, como lo ven aquí, el tumor necrosis factor alfa y beta, los factores de estimulación de colonias de granulocitos, etcétera, etcétera, y los factores de crecimiento tisular como el TGF-beta, como pueden ver aquí. Esto es, digamos, lo básico en cuanto a cómo ha evolucionado el concepto de biomarcador de la inflamación en la terminología. Y lo que ha ocurrido en el tiempo ha sido lo siguiente. Cuando yo era bastante más joven que ahora, al inicio de mi carrera, se trabajó mucho en la circulación extracorpórea con filtros de leucocitos. Hay muchos artículos que se publicaron en su momento. Esta revisión, yo creo que fue interesante porque, como ven ustedes, se dirigía a la eficacia clínica de la filtración de leucocitos en pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica con circulación extracorpórea. Y básicamente lo que decían los autores es que ese componente celular, que son los leucocitos, cuando se analizaba la actuación de un filtro de leucocitos en la circulación extracorpórea, había cambios importantes en los neutrófilos y también en las plaquetas, como pueden ver. Tres estrategias diferentes, filtro doble, filtro único de forma continua, filtro único con una estrategia en el tiempo en la circulación extracorpórea, pero eso nos decía que podía actuarse en la inflamación a través de las células. Hace unos 20 años aproximadamente, este grupo de Bruselas, que encabezó el doctor Jean-Louis Anson, con una fellow chino, Song Wan, que ahora es profesor de cirugía en la Universidad China de Hong Kong, empezaron a estudiar otras estrategias en cuanto a cómo se podía controlar la inflamación en la circulación extracorpórea. Eligieron un modelo que fue el del trasplante de corazón y el trasplante de corazón-pulmón para ver si actuábamos de forma farmacológica, es decir, no con un filtro de células, en este caso de leucocitos, sino mediante la administración de esteroides, qué podía pasar cuando se administraban. Y como pueden ver aquí, el tema fundamental es que la administración de esteroides antes de la circulación extracorpórea podía prevenir
la liberación de biomarcadores de estas citoquinas como el tumor necrosis factor alfa y la interleuquina 8. Y, por otro lado, esta respuesta de citoquinas, sabíamos que si no era controlable ni controlada, podía facilitar el desarrollo de complicaciones de, después de la circulación extracorpórea. Entonces, lo que se vio, y este es uno de los estudios, si vemos a la izquierda el tiempo de muestreo de sangre antes de la circulación extracorpórea, la oclusión de la aorta, a la 1, 2, 4, 12, 24 horas, los grupos que tuvieron trasplante de corazón y trasplante de corazón-pulmón, pues se veía una liberación de citoquinas diferente hasta las 24 horas de la intervención, sugiriendo, como decían los autores, que quizá si se administraban estos esteroides en estos pacientes con trasplante en una fase precoz de la intervención, podría ayudar a reducir la respuesta inflamatoria en el postoperatorio. Siguieron también, de la misma manera, estudiando otros tipos de cirugía cardíaca, en este caso la cirugía de revascularización miocárdica, y también vieron que la respuesta de interleuquina 8 variaba en función de la utilización de esteroides y en este caso de globulina antitimocítica en otros momentos del proceso, especialmente en las primeras 24 horas. Y al final, después de estudiar estos pacientes en el trasplante, en la cirugía coronaria, lo que sugerían, viendo el impacto en la liberación de citoquinas, que las estrategias anticitoquina estaban encaminadas a reducir el daño de reperfusión y, por tanto, podrían influir de una forma positiva en reducir las complicaciones después de la circulación extracorpórea, pero hace 20 años, como digo, todavía había algunas partes del conocimiento que estaban un poco limitadas. Siguieron posteriormente estudiando ese modelo y en este caso pues analizaron el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y 8 y la 10, y estas citoquinas fueron medidas simultáneamente en diversas donaciones, en diversas muestras de sangre, en muestra arterial periférica, en la sangre del seno coronario y en la sangre venosa mixta antes de la palpitación y luego a diversos intervalos. Y después de analizar todas estas muestras de diversas localizaciones, ellos confirmaron que, curiosamente, contrariamente a lo que se pensaba en su momento, era el propio corazón, el tejido miocárdico, no el tejido pulmonar, el que era la fuente más importante de citoquinas proinflamatorias después de la reperfusión cuando había isquemia. Esto, pues, lógicamente, en los pacientes con circulación extracorpórea daba más información acerca de que quizás se debía actuar de una manera algo más selectiva en el corazón. Y este siguiente estudio del año 97, más o menos en lo mismo, hicieron una revisión general de lo que se había aprendido en el estudio del control de las citoquinas en la cirugía de trasplante cardíaco, y lo que concluyeron es que en cualquier caso las estrategias farmacológicas anticitoquina, incluyendo procedimientos como la hemofiltración, luego cuando aparecieron, si recuerdan ustedes, los circuitos de circulación extracorpórea recubiertos de heparina, las intervenciones farmacológicas en general, parecía que sí que ayudaban a reducir la morbilidad después de la circulación extracorpórea. Y eso incluyó, como dije al principio, la administración de esteroides. El tema de los circuitos recubiertos de heparina también fue estudiado hace 20 años más. Se utilizaron también diversos modelos, como en este caso el corazón, el trasplante de corazón y el corazón pulmón, y este caso creo que el valor fue que este estudio era un estudio prospectivo y aleatorizado, y más o menos las curvas eran las mismas, dependiendo del momento y dependiendo del tipo de intervención y de la administración de esteroides y otro tipo de estrategias, sí que se reducía el momento y la intensidad de la respuesta inflamatoria. Por lo cual, en este caso, utilizando circuitos recubiertos de heparina,
ellos concluyeron que esa estrategia de manipulación del circuito añadiendo heparina podría contribuir de forma significativa a la reducción de la agresión por isquemia reperfusión en los pacientes con circulación extracorpórea, y específicamente empezaron también a estudiar la liberación de troponina. Esto quiere decir que cuando analizamos estos estudios de hace más de 20 años, está claro que existe espacio para el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, nuevos abordajes al mismo problema. Y esto nos lleva al tercer punto de esta presentación para discusión, que son los aspectos técnicos, en este caso, que ya van ustedes a hablar de ello más extensamente que yo, que es la propia hemoadsorción. Lo que sí sabemos en los últimos años, desde que se está utilizando en clínica aquí en la Universidad de Zúrich, estamos utilizando la hemoadsorción desde hace aproximadamente 5 años y medio, más o menos, si no recuerdo mal, estos conglomerados de unidades poliméricas altamente compatibles tienden a eliminar sustancias hidrofóbicas debido a las propiedades físico-químicas. Y veremos a continuación que la hemoadsorción en la estructura del canister tiene un tamaño de poro de 300 a 800 micras, lo cual permite eliminar muchas sustancias. En la hemoadsorción, el otro tema importante es que la superficie es lo que marca la diferencia, ¿no? Los filtros de membrana normalmente pueden tener 2, 2.5 metros cuadrados, y sin embargo, cuando ustedes analizan un aparato de hemoadsorción, pues la superficie global de contacto con la sangre es de 45 milímetros cuadrados, lo cual aumenta mucho las posibilidades de eliminación de sustancias. Está claro que hay bio- y hemocompatibilidad. Las unidades de CytoSorb Standard tienen un control de calidad equivalente a los sistemas implantables, como por ejemplo válvulas cardíacas, etc. Lo que se vio inicialmente en estudios de laboratorio es que no activa el sistema del complemento, no hay una pérdida significativa de albúmina y hay una muy escasa pérdida de plaquetas, así como la eliminación de sustancias de forma concentración dependiente. Uno puede preguntar qué es lo que se elimina, qué es lo que no se elimina. No se eliminan inmunoglobulinas, factores de coagulación, fibrinógeno por el peso molecular de 340 kilodaltons y tampoco los inhibidores de la coagulación, la antitromina 3 y la proteína C. Los datos técnicos los conocen ustedes mejor que yo. Esto está extraído directamente del fabricante, no tiene mucho secreto. Y lo que sí está claro es que nos interesa entender cómo sustancias que pueden ser eliminadas utilizando este tipo de sistemas. Fundamentalmente los mediadores inflamatorios, las citoquinas a las que me refería, la interleuquina 16-8, el tumor necrosis factor. También está claro que pequeñas glicoproteínas, es decir, con pesos moleculares de menos de 50 kilodaltons también van a pasar por ahí, y que este sería el espectro básico que nos interesaría desde el punto de vista de eliminación de sustancias. Estamos ya en la estrategia de eliminación de algo. Las estrategias primarias fueron filtración de células, fueron farmacológicas, fueron la introducción de componentes biocompatibles en los circuitos de circulación extracorpórea y de ECMO, y ahora estamos utilizando estrategias que nos permiten eliminar sustancias específicas. De los mediadores inflamatorios, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, la infección en general es importante, puesto que las bacterias segregan toxinas y quizá las más agresivas, ya que pueden inducir muerte celular y fallo orgánico, son las toxinas de los Staphylococcus aureus y también de los Streptococcus pyogenes. Otras sustancias que pueden eliminarse, en teoría y en la práctica, ya que hay información en la literatura en la actualidad, son metabolitos como la bilirrubina, la mioglobina, la hemoglobina libre y el amonio, pues como pueden ver ustedes, cada una tiene un impacto diferente en diferentes áreas del organismo, ¿no? La mioglobina en la insuficiencia renal aguda, la bilirrubina como marcador de disfunción hepática, el amonio en los casos que hay insuficiencia hepática grave, y esto puede contribuir a la cefalopatía hepática, y por tanto esas estrategias pueden ser importantes y de interés. En el momento actual, nosotros en la Universidad de Zúrich utilizamos la absorción en la circulación extracorpórea, como pueden ver acá también en la ECMO y en cualquier estrategia de soporte vital extracorpóreo, y en muchas ocasiones también como aditivo a la hemofiltración. Las indicaciones más frecuentes ahora mismo son la endocarditis,
son las operaciones de larga duración, como reintegraciones complejas, todo aquello que pueda suponer más de 2 horas de isquemia, las disecciones aórticas agudas y también en la cirugía de la tromboembolia pulmonar. Esta es la instalación básica de un circuito, en el circuito del sistema de hemoabsorción, y esto ya conocen ustedes y lo van a discutir mejor que yo. Y desde el punto de vista de evolución histórica reciente, ya hay información acerca del manejo de pacientes con inflamaciones graves y letales con hemoabsorción. En este caso, una de las primeras comunicaciones de hace 3 o 4 años, la combinación de ECMO y la absorción de citoquinas en pacientes con sepsis grave, incluso con shock cardiogénico, en este caso, una infección por estafilococcus aureus, una neumonía en la época de la influenza H1N1 y específicamente, como pueden ver acá ustedes, con la leucocidina de Panton Valentine, que es una toxina estafilocócica de altísima agresividad y que es uno de los responsables de los cuadros letales estafilocócicos. Lo más importante fue ver aquí, en este primer caso comunicado, cómo las necesidades, en este caso, de vasopresina y de noradrenalina bajaban de una forma apreciable después de las primeras 12 horas de terapia. Hay otros tipos de estudios, las gráficas de lado son muy similares, en este caso de Budapest, en pacientes con shock cardiogénico, poscardiotomía y en pacientes con shock séptico, uno de los primeros también en casos comunicados. Y en el caso específico, como decía antes, de la endocarditis, que es, al ser una infección grave o muy grave, un ejemplo de respuesta inflamatoria con citoquinas de una gravedad apreciable, este primer estudio que se publicó hace año y medio, casi 2 años, que viene de Alemania, estos colegas compararon la hemoabsorción intraoperatoria con la postoperatoria con o sin absorción en los pacientes con endocarditis en general, 20 pacientes, y vieron que en las primeras 24 horas había una estabilización de la hemodinámica y de los parámetros inflamatorios en los grupos en que se utilizó hemoabsorción y, por tanto, concluyeron que probablemente la continuación postoperatoria durante 24-48 horas podría ser beneficiosa. También este segundo estudio de Alemania, como pueden ver, en pacientes en un grupo prospectivo no aleatorizado, sino simplemente un grupo de pacientes intervenidos por ellos con endocarditis, de 39 pacientes, fue comparado este grupo con un grupo histórico de 28 años sin hemoabsorción intraoperatoria. E incluyeron todo tipo de localizaciones valvulares, aórtica, mitral, cicúspide, y en estos 58 pacientes, específicamente de la válvula mitral, en este tercer estudio del grupo del Centro de Cardiología de Essen, en el norte de Alemania, pues encontraron los siguientes hallazgos. Los pacientes que habían sido intervenidos, que eran en este caso 28, que formaban el grupo de control, tenían una respuesta mucho más importante desde el punto de vista de utilización de vasopresina, como pueden ver aquí en la gráfica roja, incluso pues, en cuanto a las resistencias sistémicas. Los pacientes sin hemoabsorción tenían tendencia a tener unas resistencias más bajas y, por tanto, vasoplegia, que no en los pacientes tratados con hemoabsorción, que al día 1 empezaban a ver una mejoría en las resistencias periféricas y, por tanto, ello permitía también disminuir los vasopresores. Lo mismo para los leucocitos, lo mismo para el lactato y, en general, estos tres estudios sobre inflamación grave y aguda como la endocarditis confirmaban, sugerían una reducción de los requerimientos de vasopresores intra y postoperatorios, una menor frecuencia de alteraciones del equilibrio ácido-base, específicamente del pH del lactato, también menos requerimiento del buffer de trihidroximetilaminometano y, como consecuencia de todo ello, pues también observaron una menor transfusión de hematíesis de plasma en estos pacientes, como pueden ver acá los grupos que incluían los pacientes que incluían el grupo control y los tratados con hemoabsorción, y en este caso viendo la evolución intraoperatoria de las dosis de noradrenalina, que evidentemente cuantas menos utilicemos, mucho mejor. Al final de todo, ¿qué hemos visto? Hemos visto qué es la inflamación, cómo se genera,
cuáles son los hechos, cuáles son las estrategias que hemos visto históricamente, cuáles son algunas de las indicaciones que tenemos en estos momentos para actuar como estrategia reciente mediante la eliminación de sustancias, y ya por último, volviendo al tema de la hiperinflamación, del síndrome de respuesta inflamatoria grave, que podría ser causado por muchísimas noxas, incluyendo, como es lógico, la circulación extracorpórea, pues en la era actual del COVID-19, que es una pandemia, ya hemos visto su impacto global, entre los mecanismos propuestos para esta inflamación, para esta enfermedad, en lo que respecta a la agresión pulmonar y miocárdica, está la tormenta de citoquinas, es decir, esta liberación masiva de todos estos marcadores que hemos visto en las diapositivas previas, lo cual se desarrolla, como veremos ahora, a partir de una respuesta desigual de los linfocitos T, los tipos 1 y 2, que son los linfocitos helper, los que ayudan precisamente en el control de la respuesta inflamatoria. Hay una revisión muy reciente de hace un mes y medio, ahora que han salido muchos trabajos sobre COVID en general, y este es un poco lo que vemos. ¿Por qué es importante? Porque esta es la situación del COVID-19, según el calculador de la Universidad Johns Hopkins, esta mañana, como pueden ver, a las 9:30 de la mañana, 3,5 millones de pacientes infectados, más de 250,000 de muertos, los países más afectados, España, Italia, Estados Unidos también, pero la diferencia es que Estados Unidos tiene 330,000 de habitantes, España tiene 45, Italia tiene 58, y por tanto la proporcionalidad es diferente, mucho más grave todavía en estos países. Incluso en Suiza, esta mañana el Departamento de Salud de Suiza publicó los datos de hoy. Las zonas más afectadas siguen siendo la zona francesa en el área de Lausana y Ginebra, seguida por el área italiana en la región del Ticino, y como pueden ver aquí, donde nos encontramos nosotros en Zúrich. Y esta es la evolución en el tiempo, a pesar de que parece que ese mayor grupo de pacientes, estas infecciones van lentamente controlándose, y esta es la distribución de los fallecidos por edad y de los infectados por edad, lo cual a partir de los 50 años pues representa simplemente por edad un riesgo. Y esto es tal como ha evolucionado en Suiza. La semana 9 desde el principio de la infección, el impacto más grande fue en la semana 12 y esta fue en la semana 17, hace aproximadamente 10-12 días, y vemos que eso se va controlando. Es decir, que todos estos pacientes, gran parte de la mortalidad de los pacientes en cualquier país del mundo se ha debido a un tremendo componente inflamatorio, a esta tormenta de citoquinas. En esta era del COVID-19 hay fundamentalmente, como digo, una hipercitoquinemia que lleva a un fallo multiorgánico, y que en este caso el síndrome que comentamos ahora y comentaremos ahora, el disparador suele ser una infección vírica, es decir, que queda claro que esta infección vírica, como el COVID, como pasó en otro momento histórico hace 8, 10, 15, 20 años con el MERS y el SARS, como ejemplos de infecciones víricas que todo el mundo conoce y que incluso puede que lo haya padecido, vemos que en el fondo lo que hay es una reacción inflamatoria gravísima por una tormenta de citoquinas, por una hipercitoquinemia que conduce en muchas ocasiones al fallo multiorgánico. Este síndrome, si recuerdan, tiene fiebre persistente, tiene citopenia, es decir, las tres series pueden estar afectadas. Se ha comprobado también que hay una hiperferritinemia que debe ser estudiada, pero que como factor predictor es importante. Más del 50% de los pacientes pueden afectar con afectación pulmonar, incluso síndrome del distrés respiratorio del adulto, que también está controvertido en cuanto a su patogenia, pero al final todos estos pacientes tienen un perfil de hipercitoquinemia muy claro, con todas las interleuquinas, con los factores de estimulación de los granulocitos, con la liberación de proteínas específicas por liberación del factor de necrosis tumoral. Es decir, vemos cómo en la base fisiopatogénica de este problema tan grave que vemos en estos momentos, lo que hay es una respuesta inflamatoria no controlable, no controlada, y que lo que estamos haciendo, pues, como es lógico, las múltiples opciones terapéuticas que tenemos en estos momentos, como decía antes, desde el punto de vista médico, los esteroides, las inmunoglobulinas, el bloque selectivo de citoquinas, y pongo aquí entre puntos pues el hecho de que los pacientes más avanzados
con fallo respiratorio, pues pueden necesitar soporte respiratorio no cruento, o en este caso podemos llegar al implante de una oxigenación de membrana extracorpórea que se ha demostrado que en algunos pacientes es eficaz. De hecho, nosotros aquí en la Universidad de Zúrich hemos implantado 7 ECMOs venovenosas, 6 venovenosas y una vena arterial en pacientes con COVID-19, de los cuales hemos podido retirar 5 de 2 pacientes que todavía están en apoyo. Por tanto, para concluir, yo diría que, visto lo que hemos visto hasta ahora en estos años, tenemos unas herramientas diferentes que van evolucionando a lo largo del tiempo para viejas necesidades, es decir, el control de la reacción inflamatoria, y que probablemente lo que hemos visto en algunas áreas todavía que debemos unir, la circulación extracorpórea, la reperfusión, el soporte con ECMO, en pacientes, todos ellos que tienen un importante, un elevado nivel de inflamación sistémica, probablemente la hemoabsorción como terapéutica o como estrategia más moderna en combinación con otras estrategias previas podría mejorar y puede, según algunos de los estudios, la hemodinámica intra y postoperatoria y fundamentalmente reducir los requerimientos de vasopresores, que también sabemos que tienen o pueden tener un impacto negativo en el paciente. Yo creo que es más o menos lo que quería comentar. Esta es los colegas de la sección de perfusión que trabajan acá en el departamento y que son los que han tenido, junto con dos de mis colegas quirúrgicos, los doctores Shmiadi y Shromiki, la máxima exposición a estos pacientes de COVID-19 con la oxigenación de la membrana extracorpórea. Muchas gracias y por su atención, y espero no haberles aburrido demasiado con todos estos datos y esta revisión histórica de un problema que yo creo que sigue siendo actual y de extrema importancia y gravedad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su aporte. Será bien aprovechado en la comunidad perfusionista. Les recomendamos que las preguntas y respuestas las hagan en el lugar que les mencioné previamente, y al final de que termine, cuando terminen los 4 panelistas, las vamos a responder. Vamos a continuación a continuar con el webinar. La siguiente conferencia está a cargo del doctor Alexander Supadi. Está en el Hospital Universitario de Friburgo, en Alemania. El título es ECMO en combinación con CytoSorb en pacientes con COVID-19. Resultados científicos y experiencias clínicas. Dr. Alexander, it's a pleasure to have you here today. You can now play your slides. Thank you very much for this kind introduction and this kind invitation to the very interesting webinar. I'm happy to talk about a topic that has determined my everyday practice during the past weeks tremendously. It's about ECMO and CytoSorb treatment in COVID-19 patients. My talk will be structured as follows. First, I will give some introduction why ECMO in the treatment of COVID may be sensible. Then I'll talk about the role of cytokine adsorption in severe COVID-19 diseased patients. After this, I will give a short introduction how to implement a cytokine adsorption into the ECMO system. And finally, I'll present our PsyCOV trials before I summarize all my talk. Why ECMO? Here you can see some pictures from CT scans from patients we are currently treating on our ICU, diseased with SARS-CoV-2 infection or COVID-19 disease. And all of them have severe lung damages, especially the two pictures on the right. This is from a patient that has been treated with ventilation therapy for this with high pressures, high oxygen, and you can see severe damages in the lung deriving from the ventilation treatment. Of course, we did not invent ECMO therapy in COVID-19. Here you can see some data from the ELSO registry, summarized by ELSO themselves. And you can see from end of March until end of April, the number of ECMO treatments throughout Europe are increasing tremendously. And what you can also see is, of course, that many of the patients, as you can see here on the right, deceased on ECMO,
Many of the patients, of course, have died on ECMO treatment or during ECMO treatment, because definitely only the very severe cases will be treated with ECMO, and the mortality rate will be definitely very high. And this is what we have experienced as well. But of course, we should try to improve our treatment and to learn from the previous treatments and find out what we can make better to increase survival and outcome of the patients. From this, we are coming to cytokine adsorption, especially cytokine adsorption in COVID-19 and especially ECMO treatment. Why does it make sense, or could it make sense? On the left, you can see from a recent publication from The Lancet, from experiences from Wuhan, where the authors described IL-6 causes during disease or in different disease stages in COVID-19 patients. And what they found out is that the survivors had significantly lower IL-6 levels than the people who will die during the course of the disease. Especially also from the beginning on, the people, the non-survivors, had higher levels of IL-6 from the beginning on that were continuously increasing over the course until death of the patients. These results have been repeated or seen as well from Wuhan. It was in China as well, and they have also experienced that IL-6 levels have been pretty high in patients who were, and significantly higher in people who died compared to the people who have been treated successfully and could be discharged from hospital. And this is, of course, not only true for IL-6, but especially IL-6, but also for CRP, myoglobin, or troponin. Especially myoglobin is something that is also absorbed by the cytokine absorber, by the cytosol absorber. The next question is, does it make sense to combine cytokine adsorption with ECMO treatment? And not only in COVID, but especially in COVID, but what we have seen from previous data just recently published from Germany, some registry data where the authors have described their experience with cytosorb in ECMO treatment in patients with severe pneumogenic sepsis. They did not really find or did not describe IL-6 levels because it hasn't been measured there, but they have seen that CRP levels were significantly decreasing over the course of the treatment, observing the first 72 hours. This is pretty similar to unpublished registry data from our center, and also we have some other registry data where we have examined patients with ECMO treatment, in this case VA ECMO treatment after cardiac arrest, and they have received cytosorb treatment, and what we have seen is a significant decrease in IL-6 after 72 hours from the peak after 24 hours. This has been the basis for us to think about and to discuss cytokine adsorption in patients that need ECMO treatment in COVID-19. The first question was how to do it. How can we implement cytokine adsorption into the ECMO circuit? And in this picture, you can see how we do it. We install a bypass in the ECMO system, starting behind the oxygenator on the return cannula side, draining the cytokine adsorber. Behind the cytokine adsorber, we will add a trap for air bubbles and clots before the blood from the cytokine adsorber will go back into the ECMO system before the centrifugal pump. This has been implemented for many years now for us, and we have very good experience with it. It seems to be, or it is, very safe, and we did not experience major complications. The implementation is possible during the running ECMO system, so we don't have to stop the ECMO system from running when we build in or change the adsorber via these three-way Luer-Lock connector valves. So it's pretty easy, pretty straightforward, and most importantly, it is safe. Thinking about cytokine adsorption in COVID-19, and especially about treatment of patients in COVID-19, we have to admit that we don't have
real data, and we don't have, we have just clinical experience, we have no data on this new virus, and we don't have data on the effectiveness of the treatment. So we soon started to decide that if we want to implement cytokine adsorption in our ECMO treatment, we should do it under controlled conditions. So we devised a trial, the PsyCOV trial. It's about cytokine adsorption in patients with severe COVID-19 pneumonia requiring ECMO. This is an, at the moment, it's a single center trial. It's randomized controlled. It's open label because there's no sham adsorber and we don't need a sham adsorber for this trial. But the most important thing is that it's randomized and controlled. Our recruitment target is 30 patients. Up to now, we could recruit 11 patients on ECMO. And what I would like to show you now is some first data from our trial. And of course, it's very vague information from it because it's very early. It's preliminary data from our first patients. And of course, we cannot really draw scientifically sound results from it, from this preliminary data. But what we can see from the beginning on is that comparing our first patients with CytoSorb with our first four patients without CytoSorb, we can see that the patients treated with CytoSorb have a tremendous decrease in IL-6 early after initiation of cytokine adsorption. What has been a bit surprising to me was that also in the without CytoSorb group, we have seen also a tremendous decrease in IL-6, but this did not stay on the on equally low levels as it was on in the CytoSorb group. So what we have seen from our first eight patients, or from the data from our first eight patients, that cytokine adsorption seemed to me more stable and more effective in, or the cytokine reduction will be more stable and stronger in the cytokine adsorption group compared to the group without CytoSorb. At the moment, it is much too early to say something about the outcome of the patients because we are just in the midst of the treatment. Some patients in both groups have died. It was expected because it's a very severe course of COVID when we decide to implement ECMO. But the first results from the IL-6 reduction were very promising for us to decide about an extension of our trial. This is what I was always thinking about when talking about extension of trials. Well, it's about the sequel question, like in Pirates of the Caribbean, we have the first movie, then we have second, third, and fourth. It's not as far as we are with our trial. At the moment, we are planning the PsyCOV 2 trial, so it's the sequel from PsyCOV 1. And the major difference to the first trial is that we are going multi-center now. So we have decided to include different centers at the moment only throughout Germany. For management reasons, it's much easier than to going into an international multi-center trial. And we have changed our endpoints, which is the most interesting part of it, to more clinically, or we have added another more clinically relevant endpoint as a primary endpoint, which is time to successful ECMO explantation. And we hope that we can show with our trial, and we expect to show that due to IL-6 reduction in cytokine adsorption, we can show that it's easier and earlier possible to wean the patients from the ECMO treatment and explant the ECMO successfully. Of course, we are also observing different secondary endpoints, not expecting or not powering this, not being able to power the study for the secondary endpoints. But of course, they are very important questions to be answered, like the course of D-dimers, Willebrand factor, lactate, and of course, survival of the patients. Having said this, I would like to summarize my short talk saying in very severe cases, ECMO definitely plays a role in COVID-19 treatment. Cytokine adsorption may be a beneficial supplement for stabilization and recovery of severe COVID cases requiring ECMO. Our first results from our trial are supporting this hope. But of course, the data for the use of cytokine adsorption is scarce. Therefore, we need to perform research, at best randomized controlled trials,
And this is what we are trying to implement with our PsyCoV-2 trial. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Sepati. Very nice talk. A continuación, es para nosotros un inmenso placer presentarles a nuestro siguiente panelista, el perfusionista Juan Blanco Morillo, de Murcia, España, quien nos estará hablando de bioseguridad durante el implante de ECMO en pacientes con COVID-19. Buenas tardes, Juan. Hola, buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, Europa. Para mí es un placer estar con ustedes aquí compartiendo nuestra investigación y experiencia. Y espero que les guste. He tratado de resumir un poquito el trabajo que llevamos haciendo desde hace unos meses en mi centro. Y es un trabajo de búsqueda bibliográfica acerca de medidas de protección de los profesionales implicados en la implantación de ECMO en pacientes con COVID. Iniciamos esta revisión en febrero, a primeros de febrero, con los descriptores que pueden observar a la izquierda, encontrando 423 casos de publicaciones al respecto, y tres meses después hemos observado un crecimiento exponencial en las publicaciones hasta 2.147. Entre ellas se han seleccionado las más pertinentes y más actuales. Y esto ha sido condicionado por un crecimiento sustancial en el número de casos detectados a nivel mundial y de muertes, en la cual, como comentaba el doctor Mestres, España se encuentra en el segundo lugar en casos detectados y en el cuarto lugar en número de muertos. La teoría inicial del coronavirus fue una diseminación a partir de murciélagos en torno a un mercado de Wuhan. Sin embargo, existe cierta controversia reciente que dice que pudo no tener que ver con esos murciélagos y más con una zoonosis con contaminación de pangolines, serpientes y tortugas que allí se consumen. Sin embargo, no habrá quien deje de teorizar acerca de la posibilidad de la mano humana. La presentación de la enfermedad ocurre en torno a los seis días, entre los 2 y los 11 principalmente, frecuentemente con fiebre, fatiga, tos seca, se observa linfopenia, elevación de la lactato deshidrogenasa, parche pulmonar bilateral, síntomas gastrointestinales y alteraciones de la coagulación. El perfil de paciente inicialmente descrito, frecuentemente eran más hombres, con algún tipo de patología previa y no siempre pacientes con un rango de edad elevado. Ante una sospecha de contagio, el gol estándar sería realizar una prueba de PCR y siempre considerando que su fiabilidad se encuentra entre un 66 y un 80%. Por lo cual, ante un negativo debería de repetirse el test y ante un positivo podría confirmarse el diagnóstico con determinación analítica de interleuquinas, inmunoglobulinas, dímeros D o radiografía de tórax. La presentación de esos síntomas durante los seis primeros días suele cursar con fiebre y tos. A partir de la semana puede empezar a haber disnea, que en torno al día 12 requeriría ingreso en UCI y posiblemente ventilación mecánica. En caso de que esa ventilación mecánica fuese insuficiente pese a maniobras de pronación, se pasaría a aplicar, siguiendo las recomendaciones de la OMS, soporte extracorpóreo, donde es ahí los perfusionistas que tenemos un rol importante, ya que desaconsejan su implantación por parte de equipos que no tengan experiencia previa. Por lo tanto, la recomendación queda limitada a aquellos servicios que durante los últimos años hayan presentado un alto número de casos y cuenten con la infraestructura tanto de material como de personal como de instalaciones necesaria para ello. Inicialmente, la vía principal de contagio que se determinó eran gotas de tamaño medio, por lo cual en países como España se establecieron medidas de distanciamiento social considerando la distancia de 1 metro como aceptable y la aplicación de mascarillas quirúrgicas. Sin embargo, recientes estudios nos hablan de que no solo se trata de gotas de tamaño medio, sino que existe
como importante vector de contagio, unas microgotículas que pueden permanecer en el aire hasta 3 horas, que son arrastradas por corrientes de aire y que podrían persistir en condiciones de elevada temperatura y humedad. Como otros mecanismos de transmisión, tenemos los fómites, ¿no? Tendríamos los dispositivos ECMO, por supuesto, tendríamos los monitores, las bombas de jeringa, las puertas, incluso los equipos informáticos, y deberían de considerarse también que se ha aislado ARN viral en heces, en sangre y en fluidos. Además de los aerosoles que pueden generarse a través de las maniobras de intubación y ante un fallo de membrana en un sistema ECMO. Vale, tal y como estábamos comentando, hay que destacar el rol de los fómites como los pomos de las puertas, las bombas, los propios monitores, incluso los fonendos que se pueden emplear dentro de los boxes de UCI como posibles vectores de contagio. Por ello, se recomienda que dentro de los boxes de UCI se extreme la protección de los profesionales, ya que son un gran foco de contaminación. Recientemente se ha podido aislar ARN viral en plasma y paralelamente en foros de perfusión como perfusion.com se han reportado fallos en membranas de ECMO con pérdida plasmática. Esto provocaría, tal y como nos advierten algunos fabricantes en esta warning letter recibida recientemente, que podría producirse una fuga de ese plasma contaminado con el virus, que generaría un aerosol que podría inundar toda la estancia. No es algo frecuente, pero sí debe de tenerse en consideración. Debido a todo esto anterior, deben de protegerse las unidades de perfusión durante la terapia ECMO como una prioridad. Para ello, se deben de incidir en medidas de protección personal como el lavado de manos, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y la aplicación de equipos de protección individual. Dado que la colocación de ECMO y las maniobras que se realizan con los dispositivos ECMO se trata de pacientes en un estado crítico, en un estado avanzado, se recomienda el uso de capucha, de gafas protectoras, de al menos una mascarilla N95 o FFP3, un traje completo impermeable, doble guante y cubrebotas. Se recomienda totalmente evitar el uso de mascarillas caseras, ya que su fiabilidad es baja, y hay que prestar especial atención en caso de querer reutilizar el material, porque a pesar de que varios autores recomiendan descontaminaciones con radiación ultravioleta, vapor, calor o peróxido de hidrógeno, siempre debe de ser comprobada que el nivel de protección se mantiene. En cuanto a la puesta y retirada del equipo, la Organización Mundial de la Salud también nos provee de este tipo de protocolos y en Internet podemos encontrar vídeos como el de estos compañeros de nuestro hospital, en el cual nos enseñan a ponernos y quitar el equipo. Sin embargo, siempre debe ser supervisada por una persona entrenada tanto la puesta como retirada del equipo y debe de entrenarse en situaciones de simulación, como puede ser la simulación con sustancias luminiscentes, que como podemos ver en estas imágenes de este estudio de Poller, la compañera que llevaba este equipo se ha tocado la cara en varias ocasiones y podemos observar esa luminiscencia que en una situación real significaría un contagio. En los procesos con ECMO se recomienda siempre el montaje del equipo en un área limpia, en el área de perfusión, de manera previa a llegar al lugar de implante. Se recomienda también, por parte de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular, la minimización del tiempo de exposición al ambiente de canulación hasta que esto esté listo. Se recomienda también la formación antes de aplicar cualquier tipo de herramienta nueva, como puede ser CitoSor, para garantizar su éxito y que eso no suponga un aumento del riesgo. Y el transporte de pacientes con ECMO se recomienda que se limite solo a aquellos equipos que cuenten con una experiencia demostrada previa, ya que un problema en el transporte o un error podría suponer la exposición a una carga viral máxima dentro de un ambiente sin ventilación y con muy pocos litros de aire.
Por ejemplo, una desconexión del tubo o una parada que requiriese masaje podría ser favorecedora de esto, ya que también hay que destacar que las mascarillas N95 no son suficientemente adecuadas como para proteger si se aplica RCP, porque se pueden ajustar de la cara, por lo cual lo que se recomienda son los purificadores de aire automatizados. Y debe de considerarse que un EPI mal colocado es peor que uno que no se lleva por la falsa sensación de seguridad. Toda acción llevada a cabo en pacientes con ECMO con coronavirus debe de ser protocolizada previamente y verificada por medio de un checklist en el cual se cuente con todo el material que se va a emplear dentro del box de UCI, ya que no se puede estar entrando y saliendo del mismo. Se recomienda hacer hincapié sobre el lavado de manos antes y después, y bueno, antes del proceso, durante la retirada y después, así como un adecuado colocación del equipo de protección individual. Y la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular asimismo recomienda la separación de los equipos de perfusión en equipos estancos que no estén en contacto entre ellos, para que en caso de haber una infección en alguno de sus miembros, no se contamine todo el equipo. En cuanto a la protección del entorno, se recomienda confinar a los pacientes en boxes de UCI con presión negativa y que no salgan de ella para nada durante el tratamiento, así como identificar de manera visual dentro de las áreas de UCI las zonas con mayor y menor riesgo de contaminación para evitar el tránsito del personal y así la diseminación para las zonas de estar. Por otro lado, para frenar la contaminación aérea, se recomienda la colocación de sistemas de evacuación de gases, tanto en los oxigenadores de ECMO, como podemos ver en esta imagen, como en los oxigenadores de circulación extracorpórea. Como pueden observar en esta imagen, el aspirador es una goma de aspiración que va colocada a un receptal donde se recibiría ese expirado y en ambientes húmedos, como puede ser el que tenemos nosotros en Murcia, serviría así como vaso de decantación para recoger también el vapor que se genera durante la oxigenación. Este receptal va unido a un regulador de vacío que sería colocado a una succión no más negativa de menos 10 milímetros de mercurio. De esta manera, al hacer esa pequeña escotadura en la línea que va conectada al oxigenador, evitaríamos el colapso de la membrana. En un oxigenador de ECMO sería lo mismo, lo que pasa es que habría que localizar previamente el lugar de conexión. De cara a la protección del entorno, Cabe considerar también la permanencia elevada de coronavirus en superficies metales y plásticas. Por ello, cada vez que se entre en un tratamiento de pacientes con coronavirus, debe de desinfectarse de manera protocolizada, de nuevo, y verificada toda superficie plástica y metálica, con especial atención a nuestros clamps de la bomba que muchas veces circulan por ahí. Además, para la protección del entorno, ha de considerarse que ya que somos personal expuesto a situaciones extremas con estos pacientes, se ha descrito en los trabajadores en contacto con pacientes graves de coronavirus cierto impacto psicológico a nivel de ansiedad, miedo, depresión, insomnio, astenia, distanciamiento tanto social como emocional, estrés postraumático y burnout. Es por ello que se recomienda establecer dentro de los hospitales programas de soporte psicológico para el profesional, así se pueden fomentar estrategias de afrontamiento. Y por otro lado, se recomienda la inclusión de los equipos de perfusión dentro de unidades de perfusión que puedan servir para tener una mejor coordinación que disminuya el estrés para estos profesionales a la hora de dar servicio a todos los diferentes campos con los cuales habitualmente se colabore. Como ideas principales para llevarse a casa, se recomienda la protocolización y la verificación de toda acción a llevar a cabo con estos pacientes, la minimización del tiempo de exposición a ambientes de alta carga viral, extremar el lavado de manos,
realizar siempre aspiración del aire expirado a través de la membrana y entrenamiento de toda medida que se vaya a llevar a cabo, así como de la puesta y retirada del equipo de protección individual. Espero que hayan tenido una feliz semana de la perfusión y aquí les dejo algunas fotos de nuestro equipo, manos a la obra. Y no quiero despedirme sin recordarles que en pandemias previas se han observado varias oleadas, por lo cual nunca se debe bajar la guardia. Y por ello debemos de hacer presión por formar unidades de perfusión que realmente sean capaces de afrontar este reto debidamente. Muchas gracias a todos y espero que les haya gustado, pese a los problemas técnicos. Claro que sí, excelente. Gracias, Juan. Siguiendo con nuestro siguiente panelista, perfusionista Cándido Cerca, se encuentra en Suiza, especialista clínico de CytoSorb. Su conferencia se titula CytoSorbents, aplicación de CytoSorb en circulación extracorpórea. Buenas tardes, Cándido. Puedes proceder a compartir. Hola, buenas tardes en Europa. Buenos días en Latinoamérica. Juan, ¿es que puedes parar de compartir tu pantalla? Porque sí, estoy en ello. Okay, gracias. ¿Botoncito rojo? Sí, es que no más. Vale, ya está. Ok, gracias. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir un poco de mi experiencia en la aplicación de CytoSorbents en la circulación extracorpórea, principalmente en la ECMO, porque es lo que estamos hablando acá. Mi presentación será principalmente práctica. Los voy a explicar cómo preparar la columna de absorción CytoSorb, cómo hacer el cebado, y cómo integrarla en los diferentes circuitos de ECMO que están disponibles para utilización hoy en día. Y también les voy a compartir algunos consejos y truques para poder utilizarlo con ciertos equipos. Solo algunos aspectos generales sobre el CytoSorb que el doctor Carlos ya ha hablado. El volumen de cebado es 150 mililitros. El flujo que va a pasar en el CytoSorb está testado entre 100 y 700 mililitros. Y de una forma pasiva, el CytoSorb va a hacer un robo entre 10 a 15% del flujo total de la ECMO. El flujo, la recomendación del flujo es entre 150 y 700 mililitros. Está certificado para un uso máximo de 24 horas. Se puede integrar de una forma rápida y fácil en un circuito extracorpóreo como la ECMO, la circulación extracorpórea o las terapias de reemplazo renal. Es una perfusión de sangre completa, no es necesario separar el plasma y la anticoagulación se hace de forma habitual con heparina para ECMO o circulación extracorpórea o citrato, si lo quieren, para los casos de CRRT. Y los objetivos son de haber un ACT entre 160 y 210 y un APTT entre 60 y 80 segundos. En los pacientes COVID, como es conocido ahora, que tiene un perfil de hipercoagulabilidad, lo aconsejamos de visar siempre el rango superior de anticoagulación. Fijar más los 200 CDs de ACT y no los 160. Y normalmente, la utilización de CytoSorb no necesita de adaptaciones especiales de los protocolos de anticoagulación para uso del CytoSorb, porque normalmente cuando vamos a utilizar CytoSorb con ECMO o con circulación extracorpórea, la anticoagulación necesaria para la ECMO o la circulación extracorpórea va a cubrir la anticoagulación necesaria para el CytoSorb. Como el doctor Carlos dice, es un polímero bio-hemocompatible, no hay activación de la coagulación
ni del sistema de complemento, solo con baja pérdida de plaquetas, sin eliminación de albumina, factores de coagulación o inmunoglobulinas. Entonces, para utilizar el CytoSorb, nosotros tenemos un kit, que es el kit extracorpóreo de priming de CytoSorb, que es un kit de cebado con todas las líneas y conexiones necesarias para integrar el CytoSorb en la circulación extracorpórea y en el ECMO. Este es el kit de base con todas las líneas necesarias y nosotros también tenemos un kit, un conector especial por la ECMO, que es un conector con la capacidad simple y de dar un poco más de seguridad, porque no es posible el pandeo a las líneas fungiartuarias sin torsión. Entonces, con este conector vamos a añadir un poco más de seguridad a la utilización del CytoSorb en ECMO. ¿Y cómo vamos a hacer el cebado? Es muy simple. En 5 minutos el CytoSorb está pronto a conectar un circuito de ECMO, por eso usarlo en una situación de emergencia no es un problema. Entonces vamos a necesitar del support para el CytoSorb de 2 litros de solución salina fisiológica estéril y si lo tenemos podemos usar también 4 clamps. Aquí veis muy bien en la imagen el procedimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar la línea A que ven aquí en la solución salina y la purgar correctamente. Después vamos a clampar el clamp aquí. Vamos a retirar el tapón de entrada del CytoSorb y vamos a conectar la línea completamente purgada sin burbujas. Y podemos observar en la etiqueta del CytoSorb por la flecha que vemos aquí la dirección del flujo para tener certeza que lo vamos a conectar en la buena dirección. Después vamos a retirar el tapón de salida del CytoSorb que está situado aquí en arriba y vamos a conectar la línea B, que es esta, y la bolsa de residuos. Una vez que tenemos todo conectado, vamos a abrir el clamp aquí y vamos a cebar el CytoSorb por gravedad, golpeando suavemente con la palma de la mano para eliminar el aire. Y dejamos caer el suero fisiológico por gravedad. Una vez que llegamos al fin de la bolsa de suero, cerramos los clamps en la línea A y la línea B y el CytoSorb está pronto para conectarse en los circuitos de ECMO. Y es importante de hacer atención porque nunca se debe retirar los dos tampones al mismo tiempo, porque si vamos a hacer eso, vamos a espaciar el líquido que está dentro del cartucho y después para purgarlo nuevamente es muy complicado porque hay el aire que va a quedarse entre las piernas del biopolímero y es muy difícil de purgarlo nuevamente. Las perlas no van a caer porque hay un filtro en cada extremo del cartucho que las contiene, pero el líquido se va a perder y después es muy difícil de purgarlo nuevamente. Y mismo si lo vamos a purgar, la capacidad de absorción va a disminuir mucho porque hay pequeñas burbujas de aire entre las perlas de polímero. Para la integración en los circuitos de ECMO hay varias posibilidades que están divididas en solución pasiva o solución activa. Y la solución pasiva es simplemente cuando vamos a integrar CytoSorb como una derivación o como un bypass de la línea principal del circuito de ECMO. Entonces, la entrada del CytoSorb se va a conectar a una zona de alta presión, de presión positiva, en un puerto de presión ubicado después de la bomba arterial. Y el retorno del CytoSorb se va a conectar a una zona de baja presión, de presión negativa, en un puerto de presión ubicado antes de la bomba. Y hay varias soluciones posibles, varias opciones. Tenemos esta aquí, que es la solución donde vamos a conectar del post-bomba. La entrada del CytoSorb se conecta el post-bomba inmediatamente después de la bomba. Va a entrar en el CytoSorb. En el retorno se va a conectar en la parte venosa antes de la bomba. Eso, por ejemplo, es el montaje posible con el Rotaflow
tema que, como lo vemos aquí, tenemos el puerto antes de la bomba, el puerto después de la bomba, y aquí lo vemos montado con el citosorbo. Por favor, siguen la mi flecha, viene aquí, está conectado, va, entra en el citosorbo, la salida, y bien, se conecta en la línea venosa. Si no tenemos una puerta entre la bomba y el oxigenador, podemos siempre conectarlo en la entrada del oxigenador, que tiene una puerta de purga o por medir la presión. Entonces, la entrada del citosorbo se va a conectar aquí, en la entrada del oxigenador, y el retorno nuevamente en la línea venosa. Eso es la modalidad que podemos utilizar, por ejemplo, con el CardioHelp. El CardioHelp es la consola de ECMO más utilizada en el mundo, pero tiene un problema que no tiene un puerto venoso. Entonces, para utilizar el citosorbo directamente y de una forma pasiva con el CardioHelp, tenemos que manipularlo y crear este puerto venoso aquí. Yo sé que eso es muy problemático para algunos centros, para otros no. Hay centros que van a decir que no, yo no voy a manipular las líneas porque no es recomendado por la por Getting de manipular, claro está, pero hay otros centros que en todos los pacientes van a crear este puerto aquí para, por ejemplo, hacer dar volumen de forma rápida a un paciente con el CardioHelp, no tienes una posibilidad de dar volumen de forma rápida. Entonces, lo que necesitamos es un conector lugar lock con una llave de tres vías, y aquí sí lo creamos un puerto en la línea venosa para conectar el retorno del citosorbo. Y la línea de entrada del citosorbo lo vamos a conectar el tapón blanco aquí, que va a ser conectada a la entrada del citosorbo, y después el retorno lo vamos a conectar aquí en la línea venosa. Yo tengo un vídeo para demostrar, y aquí se ve muy bien cómo hacer ese montaje. Perdón. Aquí está la conexión en la entrada del oxigenador. Va el citosorbo y el puerto venoso que la equipa de perfusionista creó en la línea venosa. Sí. Abrir el clamp, abrir la llave de tres vías, abrir AD. Y ahí está. Estamos haciendo hemoperfusión ahora con el citosol. Y una otra posibilidad es de conectar la entrada del citosorbo en la salida del oxigenador, el postmembrana, el retorno, una vez más, en la línea venosa. Eso, por ejemplo, lo podemos utilizar con los oxigenadores de MEDOS, que lo vemos aquí. Tenemos una puerta postmembrana, como lo ven aquí, que va a la entrada del oxigenador. Aquí nosotros medimos el flujo con una sonda Doppler para saber cuándo pasa en el citosorbo, y después el retorno del citosorbo se va a conectar aquí en la línea venosa, como nos ve. Aquí las líneas están cruzadas, pero esta es la línea venosa, la pompa, la Xenius, y aquí la línea arterial. Aquí una otra de perfil, lo ven, la salida postmembrana, entra en el citosorbo y el retorno se hace ahí, en la línea venosa. Entonces, la integración recomendada por nosotros es de la conexión de post-bomba a pre-bomba. Entonces, vamos a conectar la entrada del citosorbo desde el puerto de alta presión, la presión positiva que está ubicado después de la bomba y antes del oxigenador, ya que el oxigenador va a actuar con un sistema de seguridad que protege al paciente del suministro de aire accidental y no deseado.
Y el retorno del citosorbo lo vamos a conectar al puerto de baja presión, de presión negativo, ubicado aquí antes de la línea venosa. Esas son todas las soluciones de pasivas. Aquí les muestro un vídeo con todo el procedimiento de preparación, cebado y también el cambio. Aquí estamos utilizando los conectores especiales para ECMO de CitoSorb. Los purgamos. Y eso nosotros lo recomendamos de conectarlos cuando se vaya a hacer el cebado de la ECMO, porque así estáis seguros de puedes o no utilizar el CitoSorb, me está siempre pronto a utilizar. Es muy fácil. Entonces, se han decidido de utilizar el CitoSorb, bueno, a prepararlo, a hacer el cebado. Como lo ve aquí, purgar la línea, clampar, conectar a la entrada del CitoSorb. Después conectar la línea B a la bolsa de residuos. Y purgar simplemente por gravedad. Una vez que el CitoSorb está cebado, lo vamos a conectar a la línea de alta presión. Y aquí hay una estrategia. Si queremos disminuir la hemodilución del paciente, mismo que sea solamente 150 mililitros, por ejemplo, en los casos de pediatría, eso va a hacer toda la diferencia. Entonces, una forma de disminuir la hemodilución de los pacientes es hacer el priming, el cebado del CitoSorb con la sangre del paciente, como estamos viendo aquí. Entonces, lo conectamos el CitoSorb purgado en el puerto de alta presión y vamos a cebar con la sangre del paciente. El suero fisiológico se va a quedar en la bolsa de residuos. Y cuando tenemos la sangre después del CitoSorb, vamos a clampar las líneas y conectarlo al segundo conector y estamos prontos para empezar el tratamiento con el CitoSorb. Y cuando queremos cambiar el CitoSorb o terminar el tratamiento, hacemos exactamente la misma cosa para evitar la hemodilución. Desconectamos aquí, lo conectamos al suero fisiológico y vamos a restituir toda la sangre del paciente en el circuito. Así vamos a disminuir al máximo la hemodilución. Ok. De aquí podemos terminar el tratamiento o cambiar por un nuevo CitoSorb. Y cuando hablamos de solución activa es cuando el CitoSorb es parte de un circuito de CRRT, un sistema de hemoperfusión que está conectado directamente al circuito de ECMO. Esto es uno de los montajes posibles en que tenemos la máquina de CRRT que está conectado en el CardioHelp. Y aquí no necesitamos de manipular el CardioHelp porque la máquina de CRRT se puede adaptar a las presiones positivas muy altas del CardioHelp. Y las bombas de rodillos se pueden trabajar muy bien con esas presiones y solo tenemos que cambiar esos alarmes. Por eso es una de las posibilidades. Aquí los dejo algunos esquemas de las posibilidades. Aquí no me interesa dónde vas a conectar porque las bombas de rodillos de la máquina de CRRT siempre pueden vencer la resistencia del circuito de ECMO. Y por último, la regla de oro, pero eso vosotros ustedes los conocen muy bien, que es nunca hacer una derivación del oxigenador. Nunca va a pasar el oxigenador. Que es conectar la entrada antes del oxigenador y el retorno después del oxigenador. Porque
por causa de las diferencias de presiones, si el citosol no está bien cebado, si hay burbujas de aire que van a pasar, las se van a pasar directamente al paciente. Entonces, nunca hacer eso, nunca conectarlo de esta forma. ¿Ok? Y para terminar, decirles que todo esto, todas las informaciones sobre utilización de CytoSor con ECMO en pacientes COVID-19 y con ECMO, el montaje y todo eso, están disponibles en este sitio. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Voy a parar de compartir mi pantalla. Estoy disponible para todas las dudas que tengan. Muchas gracias, Cándido. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas de estas cuatro excelentes conferencias. Vamos a iniciar con el doctor, unas preguntas para el doctor Carlos Mestre. Doctor, ¿cuál es el papel actual preventivo de los inhibidores selectivos de la interleuquina y citocinas en cirugía cardíaca de alto riesgo? ¿Tiene usted el micrófono silenciado, doctor? Pero aparentemente el doctor no nos está escuchando en este momento. Déjeme. No oír. ¿Me escucha, doctor? No me escucha. Ok, ahora. Repito. Ahora. Okay. Sí, ¿me escuchó la pregunta? Puede repetirla hoy, pero se perdió un poco al final. Bueno, son dos preguntas para usted. La primera, doctor. ¿Cuál es el papel actual preventivo de los inhibidores selectivos de interleuquina y citocinas en cirugía cardíaca de alto riesgo? Bueno, esto es un tema complejo. Si vemos exactamente lo que ha pasado históricamente, lo que sí estamos haciendo es aplicar terapias que en un momento determinado uno se imaginaba que pudieran prevenir las complicaciones postoperatorias relacionadas con la inflamación. Esto aplica a los esteroides, que los seguimos utilizando hoy en día. Por ejemplo, un ejemplo que todo el mundo puede recordar es el del trasplante de corazón, en el que uno administra esteroides antes de abrir la pinza y que el corazón se reperfunda, ¿no? Eso es para el tratamiento, la prevención del rechazo y, evidentemente, de la posible injuria de repercusión. Lo que hacemos con, por ejemplo, la hemoadsorción va un poco encaminada a eliminar sustancias. Es decir, no es una actuación farmacológica, no es una actuación sobre el circuito, es una actuación en la que, por las características que se describieron, esas sustancias van a quedar, o se supone que van a quedar, en la caja de la absorción. Para eso lo hacemos. La aplicación selectiva, en estos momentos, yo creo que tiene todavía una indicación poco clara. Es decir, en una de las diapositivas, que no sé si la tengo por acá, hablaba de las últimas en cuanto a las terapias. Yo creo que es un poco pronto, porque tampoco tenemos estudios muy sólidos con un poder suficiente como para poder decir que una aplicación selectiva de un inhibidor de una citoquina vaya a ser efectiva. Yo creo que las estrategias intraoperatorias que utilizamos ahora son las que parece que pueden tener en conjunto, porque si uno ve ahora lo que estamos haciendo, yo diría que en general siempre se utilizan circuitos hemocompatibles, es decir, estamos actuando en el circuito, en intervenciones de algunos tipos. Vuelvo a lo mismo, el trasplante es un ejemplo, se administra algo, hay una actuación farmacológica directa sobre el paciente. Las indicaciones que comenté, la inflamación aguda como la endocarditis, las intervenciones de larga duración que ya de por sí generan inflamación, las disecciones de la aorta tienen un componente de liberación de marcadores inflamatorios altísima por el trombo en la falsa luz o por aunque sea no sea completo, es decir, todas estas estrategias son conjuntas. No podemos decir ahora, en mi opinión, que haya alguna que sea superior a la otra, sino si vemos mejoras porque tenemos una serie de estrategias dentro del armamentario. Yo creo que, volviendo a lo mismo, en cuanto a actuaciones específicas sobre citoquinas específicas con alguna estrategia específica, yo creo que hay muy poca información todavía y que, como también se comentó,
en una de las presentaciones, pues lo ideal, que también es muy complejo, sería organizar estudios que tengan un poder estadístico suficiente, que tengan un diseño adecuado para poder llegar a una conclusión que sea válida desde el punto de vista estadístico. Es decir, mire, a partir de ahora utilizaremos esto, ¿no? Yo creo que todavía es un poco pronto, teniendo en cuenta la información global que tenemos en cuanto a lo que usted específicamente menciona. Muy bien. Mientras estaba usted hablando, surgió otra pregunta que colocan aquí y dice, en cuanto al uso de corticoides, hidrocortisona, metilprednisolona o dexametasona, ¿cuál de ellos recomendaría usted teniendo en cuenta los resultados frente al daño miocárdico en pacientes de cirugía cardíaca? Normalmente el que se utiliza con más frecuencia ha sido la metilprednisolona. Normalmente, no solamente en este ámbito, sino clásicamente en el tratamiento del shock, de las situaciones de shock especialmente escéptico. Es decir, que si repasamos la literatura, muy probablemente, como ha hecho Juan Blanco, en cuanto a una revisión lo más organizada posible de una cantidad de información que ha venido muy recientemente en gran volumen, pues muy probablemente sea la metilprednisolona la que en estos momentos, tanto histórica como en la actualidad, tenga mayor utilización. Perfecto. Y como última pregunta que tengo, en cuanto a ¿cuál sería su opinión en cuanto al motivo de la diferencia de porcentaje de fallecimientos entre países como España, Italia versus Alemania y Austria? Bueno, esto es una pregunta extremadamente compleja. Yo creo que hay dos aspectos. Les iba a enseñar ahora, porque recién me llegó precisamente durante la presentación, las mortalidades en estos momentos en Europa, hablando de la mortalidad específica por COVID-19, en Italia, en Francia, es de 36 por 100.000, o sea, 366 por millón, en Italia de 45 por 100.000, 46 por 100.000, 460 por 100.000, en el Reino Unido de 39 por 100.000, en Suecia de 24 por 100.000 y en España de 52 por 100.000. Estos serían los países en Europa que en estos momentos tienen la tasa de mortalidad más elevada. Sin embargo, cuando usted analiza cualquiera de nuestros vecinos, la mortalidad en Suiza es menos de la mitad que en Italia globalmente, aunque Cándido, que está aquí, sabe que donde se inició la mortalidad fue en la zona francesa, en Lausanne y en Ginebra, seguida del área italiana, como dicen los mapas del Departamento de Salud, y luego la zona alemana de nuestra ciudad en Zurich. Tienen 20 por 100.000. Sin embargo, nuestro vecino de España, que es Portugal, que no puede salir a ningún lado más que al agua, al mar, tiene una mortalidad de 9,64 por 100.000, es decir, 96 por millón, es decir, digamos, la décima parte que España, y está separada pues por nada, es el mismo conglomerado geográfico. En Suecia dije que había 24 por 100.000, mientras que en Noruega, el país vecino, tiene 3,90 por 100.000. Entonces, Austria tiene 6,56 por 100.000. O sea que, aquí yo creo que, aparte del tema estrictamente médico, pueden aplicarse otros condicionantes. Uno, probablemente la epidemiología, es decir, que en la zona de Italia donde ha habido más mortalidad, en las regiones del norte, en Lombardía, en el Véneto, en el Friuli, todas estas regiones, especialmente la zona de Lombardía y especialmente la ciudad de Bérgamo, que es donde se concentró una de las más altas tasas de mortalidad, aunque la ciudad de Bérgamo tiene una edad media elevadísima, y ya tienen pacientes en los que el factor edad aislado ya tiene un impacto muy importante, y luego, lógicamente, cuanto más edad, más condiciones comórbidas. Es decir, a partir de los 50, de 50 a 60, la tasa de morbilidad es del 2% por solamente la edad, de 60 a 70 del 4%, de 70 a 80 del 4%, y luego de por encima de 80 del 16% solamente por edad. Es decir que yo creo que en España, muy probablemente, como ha pasado en Italia, como probablemente haya pasado también en Francia, y el otro ejemplo de los Estados Unidos del norte de América, ha habido unos condicionantes, personalmente creo, políticos muy claros.
Y se lo voy a decir de la siguiente manera, es decir, yo que soy español, soy de Barcelona y he trabajado muchos años de mi vida en la Universidad de Barcelona, lo que yo he visto ha sido que a finales de enero, principios de febrero, o mediados de febrero, como pasaba aquí en Suiza, en Zúrich, se sabía perfectamente que habían alarmas internacionales, no solo las de la Organización Mundial de la Salud, cuyo papel ahora está muy controvertido, sino que había una serie de alarmas, luces rojas, como pasan los ordenadores, se enciende una lucecita cuando la hemoglobina es baja o cuando cualquier parámetro está fuera de la normalidad, y por las razones que sean, que no voy a discutir ahora porque no es el foro para hacerlo, muy probablemente no se tuvieron en cuenta. El lockdown en España se hizo oficial el 15 de marzo de 2020, mientras que hubo el 8 de marzo de 2020, una semana antes, una serie de manifestaciones multitudinarias en diversos lugares de España, empezando por Madrid, la frontera de Cataluña con Francia, etcétera, etcétera, con foros de 200.000 personas que no fueron en ningún momento ni siquiera recomendados de forma contraria por el gobierno, sabiendo perfectamente antes de esa fecha que ya había unas luces rojas que se estaban y estaban encendidas a nivel internacional. Más aún, y estos son documentos públicos que puede uno entrar en la página de internet correspondiente, se los puede bajar, como he hecho yo, el gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, en el año 2005, ya escribió un documento oficial de actuación frente a pandemias, que en el año 2006 fue actualizado y que en el año 2007 agregaron una serie de anexos en cuanto al tratamiento no farmacológico de una posible pandemia inducida por cualquier tipo de ser vivo, microscópico. Es decir, que probablemente en España, para justificar esos 52 muertos por 100.000, hubo una actuación, que yo no voy a calificar de ninguna manera, más que probablemente inadecuada con respecto a los propios protocolos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, que estaban escritos hace 15 años, lo cual fue consecuencia de la epidemia de SARS en el Oriente Lejano. Y esto pues probablemente haga pensar a mucha gente fuera de lo que es el ámbito estrictamente médico, que esa es mi opinión personal y que no es este el foro ni mucho menos para discutirlo, pero les pongo en antecedentes porque hay documentos oficiales del propio gobierno, no míos, evidentemente, y viéndolo desde fuera, trabajando en otro país del centro de Europa, pues lo que hemos visto es que las tasas de mortalidad más altas, que son las de Francia, Italia y de España, la más alta por desgracia la de España, pues muy probablemente tengan un componente no médico para justificar este tipo de mortalidad tan elevada. Bien, doctor, muchísimas gracias. Tenemos bastantes preguntas que están surgiendo, como por ejemplo, si es necesario subir la dosis de relajante muscular cuando se utiliza CytoSorb, ya la iremos contando sobre la marcha. También vamos a preparar un documento y estará en la plataforma web de ALAP con todas las preguntas que surgieron contestadas, que ustedes lo pueden consultar por ahí. A continuación se le va a hacer la siguiente pregunta al doctor Supadi. Doctor Supadi, la siguiente pregunta la vamos a hacer en español. Teniendo un número importante de pacientes infectados con COVID-19, ¿cuáles fueron los criterios para colocar esos 7 ECMOs y no más o menos pacientes? ¿Y si piensa usted que el COVID-19 cambia las reglas de las recomendaciones clase 1A de implantar, de la implantación de ECMO en disfunción pulmonar? I think you got the questions in English in your inbox. Is that okay? I did not get the question. Where should I get it? It's okay. I'll just ask it to you. Okay, yeah. So you have two questions that I will merge it in one. Okay, so what were the criteria to put on ECMO the 7 patients and no more or less? And do you think that COVID-19 changes the rules of the classification 1A recommendation about implant triggers in pulmonary dysfunction? It's a difficult question because this is what we are discussing every day. And to be honest, we don't have clear criteria when to implant ECMO.
especially not in COVID. In the beginning, in the first patients, I think we have been too late because we were just doing prone positioning and we were afraid to have a situation like in Italy, and we expected to run out of ECMO machines because we expected a lot of patients. Luckily, we did not get so many patients here in Freiburg, so we didn't run out of machines, and we have been a bit more open for putting patients on ECMO later on. But still, we try to do non-invasive ventilation first, then we do invasive ventilation, and mostly we are trying to do invasive ventilation for a few days before we see that we don't have success and that we have to go to ECMO later on. Otherwise, of course, in patients where we don't get enough oxygen into the blood or have a decarboxylation problem, then of course we would start ECMO early on. In our patients, it was very different because, or difficult because many, we are big referral center. So many patients we got pretty late from another hospital asking for ECMO, and they have been ventilated for a longer time than we would have done it maybe for 2 weeks already for some patients. So there's no general question, general criteria that I can give you. And my personal opinion is that we should not be too late. As I've shown you the pictures in the beginning, most of these damages we have seen in the lung will be ventilation damages from the pressure, from the oxygen. So I think it's realistic and it's fair to try to do invasive ventilation for some time. But from my perspective, we shouldn't do it too long and not too high pressures. Then we should really start ECMO early enough that we can see really a benefit. If we start ECMO after 2 weeks or 3 weeks, the benefit will be rather limited because the lungs are seriously damaged already. Okay, thank you very much. I will translate. El doctor Usupadi nos comenta que realmente el número de 7 fue porque la cantidad de pacientes que llegaron a su centro no fue con los criterios de ECMO que ellos utilizan. Los que llegaron estaban muy tarde y los 7 que colocaron fue en un tiempo de ventilación mecánica que ellos consideraron y que las probabilidades de sobrevida iban a ser mejor. No consideran dentro de los criterios pacientes que están siendo ventilados con más de 2 semanas y presiones pares que hemos tenido como tal. Ok. A continuación, voy a hacerle una pregunta a Cándido. Cándido, el uso del CytoSorb dentro del circuito extracorpóreo, ¿cuál es la pérdida de flujo con respecto al flujo total o volumen minuto? Ya que este es un producto similar al hemofiltro. Y voy a fusionarla con otra pregunta que te colocan, que es si te parece que se debe colocar el traductor de flujo hacia el CytoSorb siempre que se utilice. Adelante, okay. Cándido. Gracias por las preguntas. Entonces, la pérdida de flujo, el robo de flujo del CytoSorb está testado en un laboratorio que va a hacer entre 10 a 15% del flujo de arterial, del flujo máximo. Entonces, si tienes un paciente que tiene un flujo de 5 litros, cuando vas a conectar el CytoSorb de una forma pasiva, vas a tener un débito más o menos entre 500 y 650 mililitros, que está exactamente en el rango de actuación del CytoSorb. Claro que si tienes las sondas Doppler disponibles para monitorizar el flujo, claro que es mejor monitorizarlo, pero no es obligatorio. Si estamos en ECMO, la mejor forma de hacerlo, solo tenemos que clampar las líneas del CytoSorb y después las abrir y vamos a ver la diferencia en la consola de ECMO y sabemos, a cada momento podemos saber en el momento instantáneo cuál es el flujo que pasa en el CytoSorb. Pero sí, si tenés sondas Doppler disponibles para hacer la medición, claro que es preferible de hacerlo. Lo más de información que tenemos disponible, lo mejor, por eso sí. Estás en silencio. Sí, ya vi. Otra pregunta para ti. ¿Se podría
¿Podría poner el CytoSorb premembrana, de premembrana a postmembrana, sabiendo los riesgos que puede tener de entrada de aire para aquellos que no quieran modificar el circuito en el cardiogel? Yo, personalmente, yo no lo haría, porque solo si tienes una trapa burbujas en la línea arterial, ahí sí, que es el montaje que hacen en Freiburg, ahí sí, estás seguro, lo puedes hacer, pero si no tienes una trapa burbujas en la línea arterial, no estás seguro, porque si no está bien purgado, si hay una burbuja, va directa al paciente, puede ir al pie, me puede ir directamente a la cabeza. Entonces, eso es una responsabilidad del utilizador, pero yo no le recomiendo de hacerlo así. Ok. Cándido, coméntanos un poco acerca de la heparinización de la, cuando se utiliza CytoSorb. Entonces, la heparinización es una heparinización sistémica, como en estos casos normalmente no necesitas de cambiar los protocolos, porque cuando vas a colocar un paciente en ECMO o sea RRT, necesitas siempre de una anticoagulación. Pero yo sé que hay centros que corren las ECMOs sin anticoagulación, sobre todo los ECMOs postcardiotomía, porque los pacientes están vasoplégicos, están sangrando mucho, pero esto es una responsabilidad del usuario, pero nosotros los recomendamos una heparinización sistémica con aceite entre 160 y 200 CDs. En los pacientes COVID, volver más el rango superior, los 200 CDs. Pero después tenemos que ver una otra cosa, lo más bajo que es el flujo, lo más grande, más alto que es el riesgo de coagulación. Entonces, si estás corriendo un flujo alto, los riesgos de coagulación va a ser menor. Siempre, sobre todo en los pacientes COVID, siempre utilizar una boa heparinización, estar seguro de la heparinización y controlar al menos a cada 4 horas los tiempos de aceite y todo eso. Pero por los casos normales, para utilización de CytoSorb no tienes necesidad de cambiar los protocolos de heparinización. Ok. Excelente. Gracias, Cándido. Luego volvemos contigo. Gracias. De una pregunta pediátrica que tienen, pero vamos a pasar con Juan. Juan, un par de preguntas que surgen. ¿Han tomado muestra del aire expirado para justificar la aplicación del aspirado de aire en el puerto de excreción del oxigenador? Sí. A ese respecto, nosotros no hemos tomado muestras del aire y creo firmemente que no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos algo que es un hecho y es que el plasma es un vehículo de título viral. Y que si tenemos un fallo en la membrana, hay pérdida plasmática. Entonces, mayor evidencia que si tú tienes un fallo en una membrana, cosa que no te va a avisar, porque eso depende de la fabricación, y obviamente no es crear una desconfianza del fabricante, pero si hay algo que tú eres consciente que puede ocurrir, lo que me parece es insensato no tomar unas medidas contra un problema que viene. Es un poco... sin intención de entrar en tintes políticos, un poco lo que decía el doctor Mestres. Si nosotros sabemos que viene un problema, apliquemos las medidas antes de que ese problema surja, y más cuando las consecuencias son tan graves, ¿no? Si yo sé que voy a poder contaminarme con coronavirus o que voy a poder aumentar el riesgo de contagio de coronavirus a un compañero, yo voy a colocar una aspiración. Y más, ya no solo en ECMO, sino más en un ambiente quirúrgico en el que no siempre todo el mundo lleva las mascarillas adecuadas durante una cirugía. Ok. Juan, y una pregunta un poco más a título personal. Si fueses a operar, dar una bomba de cirugía cardíaca convencional con una prueba negativa del paciente de COVID reciente, por supuesto, ¿colocarías este sistema, este dispositivo? Pues mi respuesta es la misma que la anterior. Es decir, nosotros la llevamos colocando desde febrero. Llevamos colocando esa aspiración en todos los oxigenadores de circulación extracorpórea, ya que incluso teniendo PCRs negativas, como bien les comentaba, una PCR es una prueba que tiene entre un 66 y un 80% de sensibilidad. Por lo tanto, si nos puede dar incluso falsos negativos, ¿por qué vamos a exponernos a ese riesgo? Mi pregunta siempre es la misma. ¿Por qué voy a exponerme a ese riesgo cuando la solución es prácticamente gratuita? Y lo único que hay que tener son una serie de consideraciones que, si me permites, contesto, aprovecho para contestar a Agustín Elías una pregunta que ha hecho. Uh-huh.
es aplicar menos 10 milímetros de mercurio. Hay mucha bibliografía al respecto de la extracción con vacío de gases anestésicos y una presión de menos 10 no altera las membranas. Entonces, si es tan barato poner esa solución, yo creo que debe de ponerse. Ok. Y en cuanto a bioseguridad, continuando con el tema, ¿hacéis turno de 2 horas de exposición mientras hacen SEC con COVID-19? ¿O tenéis algún protocolo si el perfusionista se contamina intra-SEC? Nosotros trabajamos con plantillas estancas desde hace unas cuantas semanas, desde el inicio de la disminución de la actividad quirúrgica, desde el estado de alarma aquí en España. Uh-huh. Eso implica que si yo tengo a mi pareja, nosotros ahora mismo en activo estamos 4 compañeros. De los 4 compañeros que estamos en activo, estamos por parejas. Entonces, yo hoy he ido al hospital y mi compañero, si hay que poner un ECMO, sería el que pondría el ECMO. De tal manera que las otras 2 compañeras que no han ido al hospital, hoy, bajo ningún concepto, irían. Nosotros coincidimos siempre en todos los turnos con el mismo equipo de enfermería y el mismo equipo de cirujanos. Porque si hay un contagio dentro de ese equipo estanco, evitamos que el otro equipo se pueda ver afectado y así no disminuimos el riesgo de poder quedarnos sin respuesta para las urgencias, tanto ECMO como cardíacas. No sé si me he explicado bien. Sí, perfecto. Una pregunta para todos en general. ¿Alguien ha tenido algún paciente con ECMO en posición prono? No. Su micrófono está silenciado, doctor Mestre. No puedo, ok. Parece que tiene usted que manejarlo, pero yo no lo puedo. Nosotros hemos tenido uno recientemente, pero no. ¿Me oyen ahora? Sí, ¿no? Nosotros tuvimos un paciente hace cosa de un mes y medio, en el que había una posible sospecha de COVID, pero al final la evaluación serológica y la PCR no confirmaron el COVID. Era un paciente joven, muy complejo, una cardiopatía congénita adulta, del adulto que estuvo en posición prona, pero en este al final no se confirmó. Lo que decía, en relación al comentario de Juan y del personal, hay que tener, en primer lugar, hay que tener muy claro, y me imagino que también será la opinión de Cándido y de mi colega en Freiburg, el doctor Zupadi, que la cirugía cardíaca, todos los que estamos involucrados en la cirugía cardíaca, no somos los que actuamos en primera línea. Eso está muy claro. No, nosotros no actuamos directamente sobre el paciente como primer receptor y primer tratante, lo cual queda siempre, en relación a la actuación en los servicios de urgencias o en los pacientes o en los servicios de medicina interna o de enfermedades infecciosas, en todos aquellos que tienen contacto más directo con los pacientes 24 horas. Nosotros sí que recibimos pacientes que son potencialmente complejos. El ejemplo de la ECMO en COVID es uno, como ha comentado Alexander Zupadi, y por tanto nosotros tenemos un riesgo algo inferior a los colegas de todos los estamentos que trabajan directamente con los pacientes a partir del momento de la recepción. Dicho esto, pues está claro que el único problema que tenemos ahora es que puede que haya, como sabemos, asintomáticos que sigan transmitiendo, que como también sabemos la PCR, una de las recomendaciones siempre que se pueda es repetirla con cierta periodicidad, porque no es algo que nos vaya a decir que la semana que viene no estaremos infectados. Y por otro lado, el test serológico tampoco nos dice qué nivel de protección o de inmunidad hemos alcanzado con respecto a eso. Entonces, yo creo que esas políticas tienen que adaptarse de forma institucional. El volumen quirúrgico que tienen en Freiburg es alto, es elevado,
los volúmenes que manejamos en España en general son mucho más bajos por la micronización de la cirugía cardiovascular en España. En Suiza también es cierto que es un país más pequeño, que tiene más control, que ha evitado más que otros países, pues digamos, la ola masiva como ha pasado en España, a pesar de por los datos que he dicho, pues está en la parte medio alta de la mortalidad. Pues yo creo que esos protocolos, desde el punto de vista del personal, muy probablemente tienen que manejarse a nivel institucional en cuanto a la capacidad de la unidad, en cuanto al personal que maneja la unidad. Juan creo que ha dicho que son ahora mismo 4 perfusionistas, si no he entendido mal, 5. Aquí ahora mismo el grupo de perfusión son 11 personas y por tanto tiene, por muchas razones, por el volumen institucional, por diversos factores, pues eso permite una respuesta diferente. Entonces yo creo que los protocolos en cuanto al personal y a la protección y, a la, y al giro en un arco horario de 24 horas, pues debe adaptarse a las necesidades de cada institución. Cierto, excelente. Siguiendo la línea de la protección, Juan, sí. ¿Cómo se turnan los perfusionistas si es que el paciente lleva más de 7 días o más en ECMO y toca cambio de equipo? ¿Cómo realizan estas visitas? Y uniéndolo con otra pregunta, por favor, quisiera que nos aclararas por qué las máscaras N95 no son efectivas en RCP. Vale, pues vamos por orden. Respecto a los turnos que nosotros tenemos, lo que estamos haciendo actualmente es, como comentaba el doctor Mestre, somos 5 perfusionistas, pero 4 en activo. Entonces, al trabajar por parejas, nosotros estamos operando cirugía cardíaca a día de hoy un paciente al día, lo más grave, y las urgencias, ¿no? Entonces, esa cirugía es asumida por un perfusionista. Ese perfusionista que va al hospital es el que asume, mientras pueda, durante ese día, toda la actividad que hay. Es decir, si yo me solapo en actividad quirúrgica con una necesidad ECMO, llamo a mi pareja, a mi compañero. Si no, yo procuro evitar llamarle por disminuir su exposición. O si tengo una complicación en bomba, o si considero... Nosotros tenemos un busca de respuesta rápida, entonces en menos de media hora estamos en el hospital funcionando y vivimos muy relativamente cerca. Murcia es una ciudad que permite desplazamientos rápidos, afortunadamente. Entonces, si hay que hacer un cambio de membrana, yo las últimas membranas... la semana pasada me tocó hacer 2 cambios de membrana. Yo hice mi circulación extracorpórea a primera hora de la mañana y en el momento en el que terminé esa circulación extracorpórea, pues me dirigí junto con el resto del equipo ECMO a los boxes de UCI, nos vestimos, nos preparamos, realizamos el cambio de la primera membrana, teniendo todo el material ya preparado y montado, y a continuación salimos, nos volvimos a preparar otra vez, entramos en el segundo box. Hicimos el cambio de membrana y yo, pues, felizmente, a las 7 de la tarde me fui para mi casa. Si hubiese habido algún tipo de problema o hubiese necesitado algo más, pues habría venido mi compañero que estaba a la espera. Y hoy, por ejemplo, la compañera que estaba en cirugía cardíaca ha necesitado llamar a su pareja, que estaba en casa, porque ha habido que poner un ECMO durante el tiempo que ella estaba en bomba. Entonces, en este caso sí que ellas se han simultaneado en el hospital. Esa es la manera que nosotros estamos siguiendo y la verdad que afortunadamente nos está permitiendo trabajar eso con equipos estancos y disminuyendo un poquito la exposición. Y la otra pregunta, discúlpame, Brígida, ¿cuál era? ¿Por qué no se recomienda el uso? ¿Por qué no se recomienda el uso de la N95 en RCP? Sí, sí se recomienda. El problema que tienen estas mascarillas, tanto las N95 como las FFP3, lo que pasa es que el artículo habla de las N95. El problema de las mascarillas de alto índice de filtrado, cuando tú estás haciendo RCP, si eres el que está haciendo la RCP, tu índice inspiratorio aumenta, porque estás haciendo una actividad física que es muy agotadora. Entonces, tu flujo de gas no es para el flujo de gas que están acostumbrados y pierden capacidad de filtración. Aparte,
de que en ese movimiento se produce un desajuste de la mascarilla en la cara, por donde no solo te va a entrar el flujo de aire por la zona de filtrado, sino que te entra por los laterales. Entonces, la efectividad disminuye. Es por eso que sobre todo los americanos, que son los que más han publicado al respecto, recomiendan la utilización de un tipo de purificadores de aire mecanizados que les llaman PAPR, que nosotros a día de hoy, por lo menos en nuestro hospital, no disponemos, pero quizá sería interesante tenerlos en consideración si se hace transporte ECMO, que quizá sea el ambiente más arriesgado, ¿no?, a la hora de llevar un paciente con coronavirus y ECMO. Ok, muy bien. Cándido, desde el aspecto técnico tenemos un par de preguntas. En cuanto a si se utiliza, sabemos que el CytoSorb actualmente no está recomendado como tal para pacientes pediátricos, pero en dado caso que se utilice para un paciente pediátrico grande y el flujo a través del CytoSorb sea menor de 100 cc por minuto, ¿esto disminuiría su eficiencia? Y no, si el CytoSorb hay que colocarlo, ¿nos recomiendas que lo coloquemos por encima de la bomba de rodillo, por debajo, a nivel? No, eso, donde colocarlo es indiferente, pero solo colocarlo en posición vertical. Es al nivel con la bomba es mejor, todas las cuestiones de gases, de aire, pero en posición vertical. Y un pequeño truco, ligeramente inclinado, porque si hay una pequeñita burbuja, se van a quedar en la parte del CytoSorb y no van a pasar en el circuito. Por la pediatría, yo lo utilicé en un recién nacido de 3 kilos de medio con una ECMO, y mismo el flujo más bajo, lo que teníamos, estaba a más de 100 mililitros. Por tanto, cuando lo vas a utilizar en ECMO, difícilmente tendrás menos de 100 mililitros de flujo en el CytoSorb. De un otro lado, no creo que vaya a influenciar en la capacidad de absorción, porque la superficie de absorción es tan grande proporción a la volemia del paciente, que no vaya a hacer diferencia. Los resultados que yo vi en pediatría estaban espectaculares, exactamente por eso, porque la superficie de absorción es enorme en función de la volemia del paciente. Entonces, pienso que no va a cambiar. Y cuando lo utilizas con circuitos de CRRT, vas a tornar a 70 o 80 mililitros por minuto en la pediatría, y los resultados son buenos. Entonces, yo pienso que es porque la superficie, la capacidad de absorción es enorme en función de la volemia de los pequeñitos que tienes. Okay. ¿Y siempre se necesita una bomba de rodillo para impulsar el CytoSorb? ¿Cierto? No necesariamente. Si lo conectas de forma pasiva en la ECMO, puede ser flujo suficiente para hacerlo. Ok, perfecto. Okay. Una pregunta para el doctor Supadi, que también nos pueden ayudar los demás panelistas. La pregunta es la siguiente. ¿Los pacientes que han estado en ECMO con COVID-19 han requerido de mayor apoyo de vasopresores que los pacientes regulares en ECMO? Doctor Supadi, in the patients that you treat with ECMO with COVID-19, do you think that those patients needed more inotrope support than the regular ECMO patients? No, I would say less. It was surprising to me, because when we started treating the patients, I was comparing them with our septic patients, and I expected them to be similar, but it was not true. The patients, the COVID patients we treated, had somehow just the lung failure, and most of the rest of the organs were okay. So some, of course, had renal failure in the longer course of treatment, but the majority of patients really had single lung failure, and we did not really have very much circulation problems. So we didn't really need many inotropic drugs for these patients. Of course, we experience also septic causes of these patients when they got additional bacteria infection, and then they were similar. They were just ordinary septic patients. But in general, I would say we treat them with less catecholamines.
Ok, el doctor Supadi nos comenta que al contrario, que él estaba esperando ver pacientes con mayor requerimiento inotrópico, pero fue todo lo contrario debido a que el problema es netamente pulmonar y bueno, por supuesto, pueden complicarse con shock séptico requiriendo inotrópicos, pero comparado con el uso regular de ECMO, no han necesitado mayor cantidad de inotrópicos. Ok. Bueno, tenemos muchísimas más preguntas, ya casi para cerrar. Yo quisiera hacer una otra pregunta, en cuanto, creo que el doctor Mestre nos puede ayudar. Es relacionada al uso de CytoSorb en cirugía cardíaca en pacientes con endocarditis. ¿Cuántas horas cree usted que sería efectivo, deberíamos dejar colocado el CytoSorb, y si la cirugía fue más rápida de lo común, ¿qué haríamos? ¿Trasladamos el CytoSorb o lo dejamos de ese tamaño? Bueno, lo que hemos hecho nosotros, a ver, en primer lugar, no todas las endocarditis son iguales, eso está claro, ¿no? No es el mismo el paciente que se puede tratar una semana, 10 días y puede ir no, de forma no urgente a intervención quirúrgica porque no tiene fiebre, que clínicamente está en situación estable, desde el punto de vista bacteriológico también. Y otra cosa es el paciente que entra en shock séptico, como hemos tenido que operar pacientes intubados, como todo el mundo en todos lados, pero en cualquier caso sí que se puede continuar la terapia en las siguientes 24-48 horas. De hecho, estos pueden reemplazar el CytoSorb en 24 horas y colocar una nueva unidad. Entonces, eso va a depender, como pasan las unidades de cuidados intensivos, la evolución del paciente va a dictar si ese CytoSorb necesita ser prolongado o si necesitan cambiar la unidad con la periodicidad que se acepta. Entonces, la endocarditis concretamente, los pacientes que vienen a nosotros durante la intervención, lo que dura la intervención ya depende de cada paciente, de si es monovalvular, si tiene afectación de más de una válvula, si hay complicaciones fuera de lo que es la válvula. Entonces, esto es difícil de prever, pero por lo menos lo que hemos hecho con todos ellos es mantener el CytoSorb durante la intervención quirúrgica. En algún caso, ahora no le puedo decir cuántos de los últimos 2 años y medio, pues no recuerdo muchos, pero creo que en algún caso sí que se ha continuado la hemoabsorción postoperatoria en la unidad de cuidados intensivos. Yo creo que es importante entender qué tipo de paciente uno opera, cuál es la situación intraoperatoria y cuál es la evolución postoperatoria. Hace cosa de 2 meses y medio tuve la oportunidad de operar a un paciente joven, reoperarlo en situación de shock séptico preoperatorio y que al final desarrolló fallo multiorgánico al cuarto día, porque ya venía con insuficiencia hepática preoperatoria, es decir, un complejo, una constelación de disfunción orgánica que, a pesar de todo, pues sigue teniendo una mortalidad muy elevada. Entonces yo creo, en resumen otra vez, la utilización durante la intervención no es ningún problema, la intervención puede durar 2, 3, 4, 6, 8 horas, las que sean, en función de cada paciente, y luego en el postoperatorio, pues eso se indicará o no, o la continuación de lo que, del filtro de la intervención, pues dependerá de lo que en cada caso el equipo que trate al paciente pues decida. Pero sí que se puede continuar la terapia a las 24 horas, incluso 48 horas en la unidad de intensivos también. Entendido. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería un momento para comentar algo de la lo que decía Juan de los equipos de protección personal en los casos de transporte. Nosotros en Zurich, nuestro equipo de perfusión tiene una experiencia muy amplia en transportes de pacientes críticos, tanto regionales como internacionales. De hecho, el de los 7 pacientes que hemos tenido en ECMO durante el COVID, en Freiburg, el doctor Supadi decía que tenían 11, han sido 5 de ellos, han venido de fuera, creo que 5 han venido de fuera del hospital. Tendría ahora que ver los detalles todos, pero creo que han sido 4 o 5 que han venido fuera del hospital
los pacientes se han trasladado todos en helicóptero, porque la red de transporte sanitaria suiza es una red óptima y permite más sustituciones, que las distancias físicas en Suiza son muy pequeñas, pues de donde está Cándido en Lausanne, aquí a Zurich, en tren son menos de 3 horas, lo que quiere decir que en helicóptero pues probablemente serán 40 minutos. Y por tanto ese sistema es muy eficaz. Nuestros compañeros, mis colegas quirúrgicos, los doctores Schmiadis y Zomitri, y luego los perfusionistas que han variado en cada caso en función del turno, pues las medidas de protección han sido las máximas posibles. El aislamiento, por ejemplo, del material con bolsas específicas, el aislamiento del paciente una vez instalado en el helicóptero. Es decir, que eso es en el caso del transporte por vía aérea, como en helicóptero, son cuando uno sabe evidentemente que va a buscar a un paciente o va a implantar a un paciente en un centro periférico, una ECMO en un paciente con COVID, pues son detalles muy importantes de protección para el personal, no tan solo el médico, sino pues en este caso también para los pilotos de los helicópteros. Esto es así de claro. Yo creo que es un aspecto muy importante a considerar. Tengan en cuenta que en España la tasa de infección documentada en estos momentos del personal sanitario es aproximadamente, casi yo diría, cerca del 12% del personal sanitario. Lo que quiere decir que ahora, si me equivoco, Juan, hay unos 40.000 profesionales de la sanidad, médicos, enfermeros, enfermeras auxiliares, etcétera, etcétera, personal administrativo de los hospitales que se ha contaminado por COVID, casi un 12% del personal. En cifras absolutas en España, casi 40.000 personas. Entonces, estos son temas, yo creo, son críticos y que la discusión pertenece, como es lógico, a otro foro que no es este, pero son datos para tener en cuenta. Sí, yo le doy toda la razón al doctor Mestres. En España hemos tenido una gran incidencia de contagios entre sanitarios. Y, de hecho, esta presentación que yo les he hecho ha ido motivada... Vamos, yo no la había preparado para este foro. Era mi contribución al Congreso Nacional de Perfusión, pero uno de los factores que motivaron principalmente el compartirla con anterioridad ha sido precisamente la elevada tasa de contagio entre profesionales. Estamos hablando de que ahora se trata de un 12%. En torno a un 12, como ha dicho el doctor Mestres. Inicialmente, cuando esto se liberó en la región de Murcia, estuvimos en un 26 de los diagnosticados. El 26% de los diagnosticados llegó un momento en el cual eran personal sanitario. Obviamente, porque no se hacían PCRs a todo el mundo que se tendría que hacer. Pero esas cifras son alarmantes. Entonces, a mí me pareció de urgencia importante el compartirlo, ¿no? Porque si nosotros estamos viviendo esa situación a nivel general, si eso ocurre dentro de los equipos de perfusión, que normalmente por lo menos en España son equipos infradimensionados, eso es un problema serio, porque si como ha dicho mi compañero de equipo Ángel Sornichero recientemente, nosotros somos el último recurso, ¿qué pasa si no estamos? Eso es algo que no se puede permitir. Sí, tienes toda la razón. Excelentes comentarios. Vamos a proceder a la última pregunta que tenemos para el día de hoy. Es una pregunta para Cándido, unida un poco hacia lo que comentaba el doctor Carlos acerca de un paciente que está siendo operado por alguna endocarditis y el paciente pasa a terapia intensiva y necesitaría un CytoSorb. Cándido, ¿cómo nos recomiendas a nosotros colocar un CytoSorb si el paciente no tiene ECMO ni terapia de reemplazo renal? Y también puedes aportar cada cuánto tiempo se debe cambiar el absorbedor. Ok, entonces voy a empezar por lo más simple. El absorbedor está testado para 24 horas, no se debe utilizar más que 24 horas. Pero en los pacientes COVID lo recomendamos de cambiar. El primero le cambiar después de 12 horas y después seguir evaluando la terapia. Para utilizar la terapia CytoSorb siempre tienes necesidad de una bomba de rodillos, que es el modo de hemoperfusión. Normalmente lo vas a utilizar, lo que puedes hacer es que las máquinas de diálisis de CRRT
tiene un módulo específico que es el módulo de hemoperfusión. Entonces tienes un kit que es el kit de hemoperfusión y solo tienes que cambiar el filtro y poner el filtro de citostar, porque si no, hay centros que, por ejemplo, en Italia tienen una máquina específica para hemoperfusión que era una bomba de rodillo con una siringa para heparinización y un filtro atrapa burbujas. Pero eso está, solo está disponible en Italia por ahora. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, pero no, de momento no está disponible una bomba de rodillo de específica para el citosol. Entonces, lo más simple es utilizarlo con la ECMO o si no, con la CRRT. Y la mejor parte de los pacientes que van a tener indicación para un citosol van a tener también indicación para una terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, normalmente no vas a tener ese problema. Pero es verdad que siempre vas a necesitar de una bomba, sea de rodillo, sea centrífuga, para aportar el sangre al citosol. ¿Ok? Ok, entendido. Bueno, con esta última pregunta vamos a dar fin a tan maravillosa jornada. Gracias a todos por su asistencia y por participación y por demostrarnos que no existen las fronteras, ya que unos están ya casi en la noche y nosotros estamos a pleno mediodía aquí, todos trabajando por la salud. Debemos cuidarnos todos frente a esta nueva situación que nos trae el destino. Gracias por sus aportes. Estará todas las conferencias en la página ALAP.